Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio y si logran visualizar mi pantalla, por favor? Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días. Sí logran visualizar mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver qué nos podría manifestar, de qué tema hemos hablado, qué hemos visto. De pronombres personales, mis, de objetos. Ya hemos visto los pronombres. ¿Qué más? De adjetivos también. Y los adjetivos. ¿Qué hemos dicho referente a los adjetivos? A ver, ¿quién me podría manifestar? Ah, el adjetivo es lo que califica el estado del sustantivo. Muy bien, califica el sustantivo, muy bien. ¿Solamente califica? ¿Qué de género, masculino, femenino, también? Tiene accidentes gramaticales, ¿cierto? Sí. Es un adjetivo que muestra cualidades del sustantivo mismo. Muestra excelente cualidades del sustantivo. ¿Y solamente mostrará cualidades? También el estado. Estados. A ver, manifiéstalo en un ejemplo. A ver. El estado mismo. Sí. Por decir, mi carro está malogrado. Claro, muy bien. Excelente. ¿Ya? Muy bien. De ahí hemos hablado de dos tipos de adjetivo, ¿no? Calificativo y demostrativo. Determinativo. Y el determinativo, ¿no? Determinativo. Dentro de los adjetivos determinativos, ¿qué tipos de adjetivos encontramos? Demostrativo. Llamamos adjetivo. Posesivo, posesivo, demostrativo. Posesivo, demostrativo. ¿Qué más? Colectivo. ¿Cómo? Adjetivo colectivo. Colectivo. ¿Colectivo habrá? ¿Adjetivo colectivo? No, no, me estoy confundiendo, no, no es eso. Exclamativo. A ver, no se inventen, chicas.
Adjetivos numerales e indefinidos, Miss. Muy bien, adjetivos numerales e indefinidos. Excelente. A ver, cuando nosotros hablamos de los adjetivos determinativos, son aquellos adjetivos que van a ser, que nos van a servir a nosotros para poder medir, o mejor dicho, manifestar la extensión del sustantivo, ¿no? Para indicar cantidad, distancia, posesión, pertenencia de algún objeto. A ello hacemos referente, ¿ya? Ahora, les decía, ¿no? Tengo adjetivo demostrativo. ¿Cuándo yo hago uso de un adjetivo demostrativo? Cuando indica el lugar donde queda. El lugar. A ver, un ejemplo, haciendo uso del adjetivo demostrativo. A ver si puede decir, Olivos queda una distancia de 5 kilómetros de la avenida universitaria. No, ahí está mal. ¿Cuáles son los adjetivos demostrativos? Que estás demostrando el lugar, mil donde queda. No, a ver. Cuando hablamos de las palabras, son palabras. ¿Qué palabras cumplen la función de ser adjetivo demostrativo? Si tú me dices el carro va a una distancia de 5 kilómetros, ahí no hay adjetivo. El carro, no, Miss. El lugar donde queda, de la avenida universitaria al distrito de Los Olivos, a la municipalidad de Los Olivos, Olivos queda 5 kilómetros. Ya, pero ahí tampoco hay adjetivo demostrativo. A ver, los adjetivos demostrativos son la palabra aquel, aquella, esto, estos, eso, ¿cierto? Sí. Sí, ahora, sí. Ahí sí diría, aquel allá, colegio está a 5 kilómetros de la calle, supongamos, calle María. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuál sería el adjetivo en esa oración? ¿Cuál aquel colegio está a 5 kilómetros de la calle María? ¿Cuál es el adjetivo ahí? Aquel. Aquel. ¿Ya? Ahí recién yo estoy haciendo uso de adjetivo demostrativo. Si mi definición dice que indica ubicación, no significa que tú, cuando tú vas a especificar la ubicación de algún lugar, tienes que usar los términos, las palabras que cumplen la función de ser adjetivo. ¿Me dejo entender? Sí, me. Ya, a ello nos referimos. Ahora, luego tengo adjetivo posesivo. ¿A qué llamo yo adjetivo posesivo? ¿Cuándo digo yo que estoy haciendo uso de adjetivo posesivo? A ver, Ruth. Rolly, ¿levantaste la mano? A ver, en una oración, cuando yo haga uso del adjetivo posesivo. Mis palabras, mi. Ya, en una oración, a ver, ¿cómo lo usarías? Mi gato es hermoso. ¿Cómo? Mi gato es hermoso.
Mi gato, excelente. Ahí estamos haciendo uso del adjetivo posesivo. ¿Bien? Ahora, luego tengo el adjetivo numeral. Dentro del adjetivo numeral, ¿cuántos tipos tenemos? ¿Cuántos tipos de adjetivo tenemos en el adjetivo numeral? Chicos, ¿cuántos tipos de adjetivo numeral tenemos? Cuatro mis. Cuatro. ¿Cuáles son? Cardinales, ordinales, partitivos, Partidos. multiplicativos, Multiplicativos. Muy bien. A ver, un ejemplo, una oración cuando hago uso de un adjetivo cardinal. La semana tiene 7 días. Ya. Ordinal. A ver, cuando yo esté haciendo uso de adjetivo ordinal. ¿Me puedes, puede ser mis, en el colegio aprendo más? Ya en el colegio, no, pero ahí no estarías haciendo uso de ningún adjetivo numeral. ¿Cuál sería dentro de esa oración? ¿Cuál sería tu adjetivo numeral? En el Cardinal. segundo, puede ser en el segundo bimestre aprendo más. Ahí sí. Ahí sí estás haciendo uso de un adjetivo cardinal. ¿Por qué? Porque indicas orden, indicas jerarquía, ordinal, ¿no? Orden y jerarquía.
Muy bien. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos? Adjetivos, multiplica y tipos. ¿Cuándo yo hago uso de adjetivos multiplicativos? Por ejemplo, cuando sacó un cuaderno. ¿Será ahí? No. Multiplicativos, ¿ah? Multiplicativos. ¿Cuándo yo estaré haciendo uso de adjetivos multiplicativos? Recuerden que a mí tengo que multiplicar. No, se usa las terminaciones de la multiplicación. Por ejemplo, una cosa tiene doble filo. Exacto, ahí sí. ¿Y partitivos? Partitivos, chicos. Ahí ya usamos términos de la división. ¿Cuáles serían? Y son los términos de la división. Cuando compartimos algo. Cuando compartimos algo. Puede ser, mi hermana comió media gallina. Claro, media gallina, excelente. Ahí, ya. Muy bien, entonces los adjetivos, tanto calificativos como determinativos, van a modificar, van a cambiar el significado de quién, del sustantivo, ¿no? Midiendo quizás la extensión del sustantivo, ¿ya? A ello se va a referir. ¿Chicos? Muy bien. Ahora, luego hemos hablado de los pronombres. Y cuando hemos hablado de los pronombres, nos hemos fijado que son los mismos que los adjetivos. ¿Cuál es la diferencia entre adjetivos y pronombres? El pronombre reemplaza al sustantivo. El pronombre reemplaza al sustantivo, exacto. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo yo puedo diferenciar dentro de una oración entre los adjetivos y los pronombres? Yo, tú, él, ella. A ver. ¿Cómo yo los diferencio?
Cuando están en lugar de un nombre, Miss. Ya, cuando se le coloca en lugar de un sustantivo. Pero ¿cómo yo los diferencio? ¿Cómo yo sé que dentro de la oración estoy haciendo uso de pronombres y no de adjetivos? Son los Latín. Él pronombres que lleva pueden. tilde y el otro no. A ver, ahí se van a diferenciar, sí. El Pero tú yo, por también. ejemplo, cuando yo te digo, aquella manzana no le agrada mucho porque es igual que la mía. Entonces, ahí, ¿cuál es pronombre y cuál es adjetivo en esa oración? Mía es pronombre y aquella es el adjetivo. ¿Por qué? Mía reemplaza al sustantivo, al nombre. Exacto. Y aquella. Aquella es el adjetivo que está demostrando, está diciendo aquella. Pero está al lado del sustantivo, ¿no? Entonces, la diferencia, ¿cuál es? Entre adjetivo y pronombre, que los adjetivos van a ir siempre al lado de ¿quién? El De sustantivo. un sustantivo. Y los pronombres van a ir solos, no van al lado de un sustantivo. ¿Ya? A ello se refiere. Esa es la diferencia entre los dos términos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces es fundamental conocer este tema o ambos temas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar el día de hoy de los famosos verbos. ¿Qué entendemos por el término verbo? A ver, es una definición muy concreta, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro estas imágenes. ¿Qué es lo que Lo que hace observamos? el sujeto también, lo que hace la acción, el verbo. La. Lo que hace la acción, el sujeto, lo que hace, pues cantar, jugar, cocinar, reír, lo que hace la La acción, acción que realiza ¿quién? el sujeto. El sujeto, el sustantivo. Ese es el verbo. ¿Ya? Muy bien. A ello nos referimos. Excelente. Entonces, vamos a ver. Si bien es cierto, hasta el momento hemos visto palabras que tienen dos accidentes gramaticales, ¿no? Se modifican en dos en género y en número. ¿Ya? Ahora vamos a ver respecto al verbo. El verbo dentro del español, dentro de su estudio, vamos a conocer que va a tener cinco accidentes gramaticales. ¿Ya? Cinco accidentes gramaticales. Pero para ello vamos a definir, ¿no? Los verbos se van a definir o son palabras que van a manifestar la expresión, ¿ya? Van a manifestar expresión o van a expresar acciones que hacen o pueden hacer las personas, animales o, mejor dicho, el sujeto del sustantivo. Entonces, el verbo designa acciones que puede realizar el sustantivo o el sujeto, pero no solamente acciones, sino también estados, ya que puede presentar las personas, animales o cosas. Pero estos estados van a estar referidos con dos verbos muy comunes, ¿no? Que es el verbo ser y el verbo Estar. estar, ¿ya? Los estados se manifiestan con el verbo ser y el verbo estar, ¿ya? Mientras que las acciones son, por ejemplo, saltar, escuchar, dormir, oír, Caminar. cantar, correr, son Saltar. acciones, ¿ya? Son acciones que realiza, mientras que los estados se manifiestan acompañados con el verbo ser y estar, ¿ya? Los verbos ser y estar expresan estados, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ser bombero, estar cansado, ser feliz, está triste, el coche era amarillo y estaba roto, por ejemplo. Ahí me está manifestando el estado de quién, del coche, ¿ya? Entonces se manifiesta de esa forma.
Y el resto de los verbos van a expresar qué cosa nos dice acciones, ¿no? Como leer, saltar, llover, rugir, volar, navegar. Son acciones que realiza el sujeto, ¿ya? El sujeto. Ahora, para nombrar a un verbo, lo que debemos hacer es agregarle al infinitivo, que va a consistir en nombrar al verbo con la terminación ar, er, ir, ¿cierto? Con dichas terminaciones. ¿Qué más adelante vamos a ver? Que son las conjugaciones del verbo, ¿ya? Por ejemplo, terminar, terminación ar, caminar, estudiar, ¿cierto? O terminación er, que es correr, entender, comprender, ¿cierto? Terminación er. Y con la terminación ir, ¿sí? Reír, consentir, ¿cierto? Entonces son diversas definiciones o conjunciones, ¿ya? Estas son las variaciones del verbo, ¿ya? Las variaciones. Ahora, según las terminaciones anteriores que hemos visto, que son la ar, el, ir, ¿cierto? Vamos a ver que el verbo se puede clasificar en sus conjunciones, ¿no? Lo que les decía, que es primera conjugación, terminación ar, verbos que terminen en ar. Segunda conjugación, ¿sí? Verbos que terminan en er. Tercera conjugación, verbos que terminan en ir. Ya, entonces tiene tres conjugaciones, ar, er, ir. Pues cuando yo te pregunto y te diga cuáles son las conjunciones del verbo, tú me dirás son ar, er, ir. Ya, esas son las conjunciones del verbo. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien, entonces ahora los verbos van a estar formados por una raíz y una desinencia, ¿ya? Raíz o se puede denominar como morfemas, ¿no? Entonces, raíz o desinencia. ¿Para qué? Para obtener la raíz debemos nombrar el infinitivo del verbo y suprimir la terminación ar, er, ir, ¿no? ¿Para qué? Para obtener la raíz. Yo tengo, por ejemplo, el verbo cantaba. ¿Cuál sería su infinitivo? Es como si te preguntara cuál es la el verbo principal o de qué verbo deriva el término cantaba, ¿no? Cantar, de cantar. Entonces, ¿qué me dice? Para yo obtener la raíz, debo de suprimirle su conjugación, ¿no? El infinitivo final, ar. El infinitivo ar. Y yo le suprimo el infinitivo ar. Entonces, ¿qué voy a obtener? ¿Qué me queda de cantar? Si le quito el término ar. Canto, ¿no? Canto, maestra. Cant. Tendría el término cant, ¿ya? A ello nos referimos. O vendieron, ¿no? Que con su infinitivo sería vender. Le quito er, ¿qué queda? Ven. Ven, ¿cierto? ¿Para qué hacemos ello? Para yo poder determinar la desinencia, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, hasta ahí, ¿me dejo entender con cómo convertirlo en infinitivo? Sí, Miss. Muy bien, entonces en base a lo que les acabo de explicar, desarrollamos estos 5 verbos. Vamos a convertirlo en infinitivo y luego vamos a obtener su raíz. ¿Cuál será la raíz de estos verbos? Ya, a ver, yo creo que 5 minutos más que suficiente para que ustedes puedan desarrollar esta actividad. Y luego levanten la manito para que puedan participar.
Ya, muy bien, chicas. ¿Terminaron? A ver, levanten la manito, por favor. Los que han culminado. A ver, empezamos contigo, Gisela. A ver, el término leíamos. Leer. Ya, muy bien. ¿Y cuál sería su raíz? Le. Le. Excelente. Eli Urbina, cocinaba. María Roque, ¿puedes activar tu audio? Sí, maestra. Cocinaba. El término cocinaba. Cocinar. ¿Y cuál es la raíz? Cocín. Cocín, excelente. ¿Por qué es importante determinar dichas palabras? Para yo poder formar otras. Ya, de ahí es lo que tengo, las conjugaciones del verbo, ¿no? En los diferentes tiempos que se trabaja el verbo. ¿Ya, chicos? Muy bien, siguiente palabra, jugaron, ¿cuál será? Jugar. Jugar, muy bien. ¿Y cuál sería la raíz? Jug. Jug, ¿ya? Jug, hasta la G. ¿Ya? Luego tenemos, dormíamos. Dormir. Dormir. ¿Y cuál sería su raíz? Dormir. Dormir. Dorm. Dorm. Hasta la E. ¿Ya? Esa sería la forma correcta. ¿Ya? Entonces, ¿para qué yo conozco esto? Para ver las demás conjugaciones. ¿Sí, chicos? A ver. Los verbos, para obtener la desinencia, una vez que yo ya sepa la raíz del verbo, ¿qué debo de hacer? Suprimirle, ¿qué cosa? La raíz del verbo a lo que queda de la desinencia, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el verbo cantaba. Yo le suprimo la raíz porque ya lo conozco, que es cant, y me quedaría aba. Ello es considerado como la desinencia, ¿ya? Esa es la desinencia. ¿Ya? Ese es el formato, ese es el proceso. Ahora, un mismo verbo puede adoptar distintas formas, ¿ya? Según sea la circunstancia, ¿no? Según la circunstancia. Por ejemplo, el de cantar, cantó, cantando, cantamos, cantará, ¿no? De acuerdo a qué es lo que me quiero referir y a qué tiempo me quiero referir también, ¿ya? Formas que puede presentar un verbo se les va a denominar formas verbales, ¿ya? Son las famosas formas verbales. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, van a surgir a partir de la unión de la raíz del verbo con las diferentes desinencias. Por ejemplo, yo tengo el verbo estudiar. Sabemos muy bien que su raíz va a ser estudi, ¿no? Porque le suprimí ar. Entonces, si yo le agrego a estudi, amos, ¿qué forma? Formo el término estudiaba, ¿ya? Si le agrego aba, formo estudiaba.
Si le agrego o, formo estudió. ¿Ya? Y si le agrego ara, ¿qué voy a formar? Estudiará. Exacto, que es referente al tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas formas verbales? Son diversas, ¿no? Que pueden ser simples o compuestas, se van a situar en la acción del tiempo, en número, persona y modo, ¿ya? Por eso decimos que el verbo tiene 5 accidentes gramaticales, ¿ya? Cuando hablamos del tiempo del verbo, nos vamos a referir a 4, al presente, pretérito, futuro y condicional, ¿no? Presente, pasado, futuro y condicional. Presente, cuando la acción se realiza en el momento, por ejemplo, yo estudio. Pasado, cuando ya la acción ya se ha realizado, ¿ya? Por ejemplo, yo estudiaba, yo estudié. Futuro, cuando la acción aún no se ha realizado, ¿no? Yo estudiaré, por ejemplo. Y condicional es cuando voy a tener que cumplir unas condiciones, unas acciones para llevar a cabo dicha acción, ¿no? Voy a condicionar, por ejemplo, el hecho de estudiar, voy a condicionarlo, ¿no? Por ejemplo, yo estudiaría si me compraran una laptop, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy condicionando mi estudio con la compra de una laptop, ¿ya? Ese es el término condicional. Ahora, las formas verbales van a ser presentadas de 2 tipos de número, ¿no? En forma singular y en forma plural. De forma singular se va a regir cuando la acción lo va a realizar solamente una persona. Y de forma plural es cuando la acción es realizada por varias personas, ¿no? Por ejemplo, nosotros leemos, vosotros estudiáis, ustedes escriben, por ejemplo, ¿no? Ahí está determinada por la cantidad de personas, ¿ya? A ello nos vamos a referir. Entonces, singular y plural. Ahora, la persona de los verbos nos va a indicar, ¿sí? Nos va a indicar, ¿sí? ¿Quién es o quién realiza la acción, ¿no? La persona de un verbo puede ser primera, segunda, tercera persona, tanto en singular como en plural, ¿ya? En singular y en plural. Por ejemplo, la primera, segunda y tercera persona del singular tenemos, ¿no? En primera persona del singular es el yo, segunda persona del singular es el tú, tercera persona del singular es él o ella, ¿ya? Por ejemplo, yo leo en primera persona, tú lees segunda persona y ella escribe tercera persona. Primera persona del plural son nosotros y nosotras, ¿ya? Nosotros leemos, nosotros escribiremos. Y segunda persona del plural, vosotros y vosotras, ¿no? Que son ustedes. Ustedes leéis, ustedes leen, ustedes escribiréis, ustedes escribirán, ¿no? O ustedes han aprobado. Y tercera persona del plural son ellos y ellas, ¿no? Ellos leen, ellos escribirán, ellos estudiarán. ¿Ya? A ellos se refiere. Y acá tenemos un cuadro en modo de resumen, ¿no? Sí, tenemos este cuadro que le pueden tomar captura en modo de resumen para que ustedes lo puedan entender, ¿no? Más práctico, tanto en singular como en plural, ¿ya? Ahora, las formas verbales impersonales o no personales se van a designar o se van a expresar la persona según la persona que realiza la acción, ¿no? Tengo formas verbales no personales que son el infinitivo, el participio y el gerundio, ¿no? El infinitivo, que es terminaciones ar, erir, participio, terminaciones ado, ido, edo, y gerundio, ando, endo, yendo, ¿no? Entonces son en esas conjugaciones. Estas formas verbales pueden ser tanto simples como compuestas,
¿Ya? Las simples son aquellas formas verbales que van a estar formadas por una sola palabra, por un solo verbo, ¿no? Mientras que las compuestas van a ser aquellas que van a estar formadas por dos palabras, ¿no? Una forma del verbo haber más el participio de otro verbo, ¿no? Por ejemplo, yo he jugado, yo había dormido, yo habría probado, ¿no? Entonces ahí tengo dos verbos, ¿no? Del verbo haber más el participio de otro verbo, ¿ya? A ello nos referimos. Y el modo verbal nos va a indicar la actitud del hablante, ¿no? Ante la acción que se va a expresar por el verbo. Son tres, el modo indicativo, subjuntivo e imperativo. El modo indicativo expresa acciones que se presentan como reales, ¿no? Acciones reales. Por ejemplo, los niños aprendieron mucho o el avión volaba muy bajo. Son acciones que se puedan corroborar o comprobar. Y modo subjuntivo que expresa deseos u órdenes negativas, ¿no? Ojalá acaben las guerras, ¿ya? O no falte ese respeto, ¿no? Modo subjuntivo. Y modo imperativo que expresa órdenes afirmativas, ¿no? Él estudia o vayan en silencio, ¿ya? Indicativo, acciones reales, subjuntivo, deseos u órdenes negativas, imperativo, expresiones u órdenes afirmativas. ¿Ya? ¿Queda claro, chicos? Hasta ahí, chicos, ¿todo claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en base a lo que les acabo de explicar, desarrollamos este siguiente cuadro, ¿ya? Donde vamos a clasificar según su conjugación del verbo, ¿no? Tenemos tres conjugaciones, ar, er, ir. Yo tengo ahí palabras en la parte superior donde lo voy a clasificar, ¿no? Según su conjugación, primera, segunda o tercera conjugación. ¿Sí, chicos? A ver, 2 minutos yo creo que más que suficiente para que los puedan clasificar. Gracias.
Muy bien, a ver, empezamos. Dice, primera conjugación, ¿qué verbos deben de ir en la primera conjugación? En la primera conjugación, el maestro es saltar, cantar, tocar, hablar, imaginar. Muy bien, terminación ar, ¿no? Segunda conjugación. ¿Cuál sería en segunda conjugación? Coger, comer, temor. No, temer, temer sería. Ah, suponer. A ver, sería coger, comer, oler, temer y suponer, ¿cierto? ¿Y la tercera conjugación? Insistir, vivir, conseguir y reír. Muy bien, excelente. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas referente al tema? ¿O todo claro? Para mí todo claro, Miss. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido entender, ¿sí? Recuerden, el verbo son acciones que realiza el sujeto, pero aparte de manifestar acciones, también manifiestan estados, ¿ya? Muy bien. Muy bien, si no hay dudas, no hay consultas.